El 6 de octubre, estamos hablando del día lunes 6 de octubre, salió de allá de Ciudad Salvampara, con destino a Felipe Camacho para la universidad. Y hasta el día jueves de esta semana, bueno, de hace 8 días, el último mensaje que me mandó fue: mamá, acá nos vemos, y fue lo último que supe de ella. No se ha tratado de comunicarse usted, nada. No, ni ella me ha buscado, o sea, no ha tratado de comunicarse, y eso es lo más sorprendente, no le vuelvo a repetir, tiene una niña. Y ella siempre ha estado, a lo mejor no al 100 como quisiera estar por el estudio, pero ha estado aquí. Incluso ella se dio de, bueno, fui a la universidad a preguntar y me dicen que ella se dio de baja desde el mes de agosto, tiene su baja automática. Entonces, pues a mí me sorprende porque ella a Cerdán llegaba cada 8 días normal, con la diferencia que ahora ya le notaba, bueno, mi hija, porque más pequeña, me comenta que ya le notaba moretones en el cuerpo, y sus manos ya eran como, pues como de trabajo duro. Entonces, pues siento que no es normal eso. Me comentaba: mamá, ¿por qué no nos vamos con una tía que tenemos? Bueno, tiene una tía en Los Ángeles, y ella me comentaba que pues que nos fuéramos con ella a vivir. O sea, que nos fuéramos. Su mamá, nos llevamos a la bebé y tú y yo, y nos vamos. Entonces, pues como que se me hace ilógico, ¿no? Yo pienso, si ella se fue, no sé, con algún novio, alguna persona, pues por lo menos un mensaje o algo, y pues no se sabe nada. La vinculan con una persona mayor, pero desgraciadamente no dan bien datos, porque se parece ser que la persona es muy agresiva. Es un señor muy agresivo. Entonces, pues no los vecinos se quieren meter en problemas. O sea, no dan información. Sí lo conozco. Yo no conozco al señor. Mi hermana, la que vive aquí, ella sí lo conoce, bueno, de vista sí lo conoce. Y me comenta que ella la vieron en varias ocasiones con él en su camioneta. Ella es bajita, de tez morena y pelo al hombro, y trae un piercing en la ceja. Pues, o sea, es lo único que le podría yo decir. No es delgada, tampoco es muy, o sea, es pues llenita. ¿Algún mensaje que quiera compartir con sus compañeros de universidad? Pues si algo, si saben de ella, pues no sé, ahorita se van a ir a pegar más información para que se puedan comunicar con nosotros. Y igual ella, no sé si me escucha o algo, que sabe, pues que tiene una bebé ¿Qué les y dice? que la necesite, que allá nosotros la estamos esperando con los brazos abiertos. ¿Me podría dar algún teléfono de contacto? Porque si me hablas. Sí, el celular 245-45-039-31. O de casa, que es igual, 245-45-219-87. Estudiante de la De la universidad. universidad, de la UTT. ¿En qué carrera? Está en TICS, informática, es informática. Informática. Ajá.